Buenas noches. Qué bueno verlo. Bienvenido. ¿Cómo fue ese último? ¿Ese último grito cómo fue? Ese fue el de la moda. Wow. Buenas noches y bienvenidos a Juego de Estrellas, la forma más divertida de aprender. El primer programa de juegos puertorriqueños en verse del Polo Norte, ¿qué te pasó? Al Polo Sur a través de Internet. La dirección es http://wipr.coqui.net. Búsquenmele un agua a este muchacho porque yo creo que del programa sale, se ha tragado una de las estrellas. Bueno, tenemos internet, pero a veces no tenemos agua porque no llueve mucho y bajan los niveles en el embalse de Carraízo. Entonces, pues pasamos pues por los racionamientos. Y yo insisto en verle el lado bueno a las cosas. Por ejemplo, sin racionamiento, nos acostumbramos a hacerlo todo cuando nos da la gana. Fregar, ay, déjalo para más tarde si tú sabes que no hay agua y después se la van a llevar. Lavar. Ah, bueno, mira, el sábado lo llevo lavo porque yo voy a tener agua desde las 6:30 hasta las 9 de la noche. Bañarme, pero si yo no sudé, ¿para qué me voy a bañar si yo no sudé? O sea que mira, yo estaba en aire acondicionado todo el día y eso lo dicen algunos, yo no. Así es que con el racionamiento todos nos disciplinamos. Las cosas hay que hacerlas cuando hay agua, no importa la hora, lavar, fregar, bañarse y bueno, ustedes saben. Y ahí viene lo de la disciplina, porque la mente es poderosa. Mire, yo estoy más entrenado que un perro de competencias caninas. Sí, mire, yo no hago nada más que oír el chorro de agua correr y estoy saltando como un perrito cuando ve su cadena para saltar al patio a hacer sus necesidades. Usted entiende, ¿verdad? Así que aquí no racionamos la alegría. Hoy fluirá la risa como por tubo roto con nuestros invitados. Ella es una destacada comediante con su humada imitadora y su nombre es Carmín Vega. A él lo asociamos con la risa. Desde los años 60 lo vimos con La Criada Malcriada, en los años 70 con Esto No Tiene Nombre. Y yo creo que es una de las personas que tiene el récord de haberse vestido más de sacerdote en todas las novelas, programación dramática, en fin, películas. Él es Ricardo Fábregas, que también estará con nosotros aquí en Juego de Estrellas. Nosotros regresamos en breve. Esto es Juego de Estrellas. Yo soy Edgardo y usted es mi mejor amigo, el público. Aquí, en la forma más divertida de aprender. Me quedé pensando, muchas gracias, ah, tremendo, fueron como 2.500. Bueno, me quedé pensando en eso del racionamiento. Y la verdad es que la situación hace que al más vanidoso como que se le vaya el caché por el inodoro, ¿verdad? Porque es que en la desesperación echan hasta agua para ir por el susodicho aparato. Imagínense ustedes, porque es que cuando no hay agua, la gente se las inventa. Pero vamos a una parte del programa que me encanta, que es leer las cartas de los televidentes. Tengo una cortita porque como hay muchas cosas en el programa. Esta es de Rosa Vélez Toledo. Dice, me gusta su programa y lo veo siempre. Tiene cosas interesantes y lo felicito por su programa. Siga adelante con toda la programación. Así que Rosa, muchas gracias por la carta. Ya está jugando también. Recuerden que todos los que escriben pues tienen la posibilidad de que uno de los padrinos lo represente y el que gane esa noche pues obtiene el reloj de Juego de Estrellas. Ya sabe que nos puede escribir a Juego de Estrellas TV6, apartado 190909, a Torrey, Puerto Rico, 00919-0909. Así que vamos, ha llegado el momento de conversar con nuestras estrellas invitadas. Ella es una comediante, cantante, imitadora. Realmente se ha ganado el aplauso en todas las facetas en las que se ha desempeñado. Una gran amiga de muchos años y un ser humano extraordinario. Ella es Carmín Vega. ¿Qué sería? ¡Hola! Amiguita. ¡Qué rico! Por fin me invitaste. ¿Verdad? No, hacía tanto tiempo que te queríamos, lo que pasa es que como tú siempre andas con ese montón de mujeres que tú andas. ¿Verdad? Que son muchas, son tantas. ¿Y por qué se ríen? Si es verdad, lo mismo andas de Yolandita, que de Iris, que de Charitín. Yo no sé quién soy. ¿De verdad? ¿Has perdido como que todo lo perdido? ¿Y Simón?
Sí, pues está afortunadísimo. No, pero también está desubicado porque imagínate, nunca sabe quién es quién. Tanto fumo y tanta cosa. ¿Cómo qué linda la fuentita, me gusta. ¿La qué? La fuente. Ah, sí, esa es la fuente de la juventud. ¿Y me la vas a regalar cuando termine el show? No, porque tú sabes que como en los pasados meses hubo un poquito de racionamiento en el país. Ay, verdad. Pues ahora que más o menos estamos tratando de salirle la conserva ahí, pero cuando se vaya el agua, pues ay, tú sí, sabes. Es una terapia, ver caer el agua. Carmín, ¿estás contenta con feliz todo lo que has hecho en la vida? Porque has hecho mucho. He hecho mucho, ¿verdad? Que mucho he hecho, ¿verdad? Ay, pero no, uno nunca así desde hacer todo, ¿no? Siempre hay algo que uno no ha hecho, ¿verdad? ¿Y qué será lo que no he hecho? ¿Qué será? Cine. Trabajar contigo. Bueno, hemos trabajado. No, pero hacer un mano a mano así, trabajar e imitar juntos y cantar juntos, ¿verdad? Que nunca lo hemos hecho. No. Oye, si nos dieran un programa. Quizás en alguna otra ocasión, vamos a ver, algún día haremos un invento y ahí uno canto. Carmín, dentro de todas las facetas en las que tú has estado, porque tú eres de las que uno llama y dice, Carmín, quiero que me hagas una comedia. Yo no soy comediante. Y después sales como una fiera. Exacto. Te devoras el papel. No, es cierto. La gente no se ríe muchísimo. Ajá, porque yo soy fresca, sí, pero no. Pero yo no soy comediante. O sea, que tú eres una cantante que imita y actúa. Una imitadora que actúa y canta. Una cantante que actúa e imita. Yo soy una cantante que por ganarse las habichuelas, ¿ves? En un momento dado, que sintió que ya no, el trabajo le estaba faltando, pues decidió imitar a las demás para así. O sea, que eso fue para así, como una gran sí, bola. Sí, para así ganar más, para que me contrataran. Entonces, esto ha sido trágico, porque entonces la imitadora se comió a la cantante. Sí. Sí, porque ahora me llaman, y entonces ya no me contratan. Ahora es la imitadora Carmín, Carmín te estamos llamando para ver cuánto vale tu espectáculo como cantante. No me dicen como eso, como imitadora. No. ¿Cuánto cuesta tu espectáculo como imitadora? O sea, para que nos imite. Y si quiere, canta. Sí, y si quieres, pues vas a cantar dos o tres cancioncitas, ¿verdad? Y digo, sí. No, primero canto y después imito. Pero eso siempre pasa. Piden las imitaciones y no te piden una y dos, Edgardo. Claro, te piden muchas. Quieren 15, 18. Pero ese es el problema de tener tanto repertorio. ¿Cuántas mujeres tú imitas? En este momento tengo 35. 35. O sea, que eso incluye desde... te voy a decir, desde los comienzos. ¿Cuál fue la primera? La primera fue Lucecita Benítez. Lucecita. Entonces, hasta el momento que me he tenido que meter a merenguera. ¿También? Sí. ¿Con quiénes está? Bueno, estoy con Giselle, Jaylin Cintrón, mira para allá, hecha, Olga papito. Tañón, Jessica Cristina, y salsera Brenda K-Star también. Ah, claro, sí. Tiene que estar al día. Y la India. Ah, a mí me gusta la India. Ay, me encanta, sí. Oye, qué bueno. Carmín, ¿y tu carrera como cantante seria? Porque tú comenzaste una carrera como cantante, que se ve postergada, no sé si fue porque te fuiste de Puerto Rico, lo abandonas. Y cuando regresas, pues ya es otra faceta de tu vida. No, como cantante me fui de Puerto Rico, sí, al casarme irme a México. Son 10 años, 10 años es mucho tiempo. Pero no, yo en México seguí trabajando como cantante. Yo en México pude trabajar como cantante durante esos 10 años. Y al regresar a Puerto Rico, entonces regresó como cantante en sí, pero era como comenzar de nuevo. Porque después de 10 años es bien difícil que la gente se acuerde de mí. Con otro de personalidades. Exacto. También que ya estamos en la parada. Cambiaron todos los productores, eran otros productores, otra gente. Pero tú sigues ahí. No me conocía. Solita, sin manager y sin nada en la lucha. Y a pulmón. Qué bueno, Carmín, te felicito y te damos las gracias porque... Y no soy comediante. Eso lo dice yo. Eso dices tú, pero siempre tú te realmente... Eres muy buena en todo lo que te propones. Nosotros te damos las gracias porque estás en Juego de Estrellas. Gracias. La vas a pasar muy bien porque tenemos con otro, te vas a compartir la escena con un señor que es un actor serio que llegó a Puerto Rico y de momento lo hemos visto desde esa época hasta el día de hoy. Casi siempre vestido de sacerdote. ¿Verdad que sí? Y es un comediante excelente también. Es español de nacimiento y un amante de Puerto Rico y su gente. Y buen compañero. Sí, señor. El señor Ricardo Fábregas. Muy buena. Me faltaba como el... ¡Anda! ¿Cómo es? Ricardo, toma asiento. Oye, Ricardo, bienvenido. Qué bueno tenerte. Tú sabes que... Encantado. Ya, yo llegué a creer una vez que tú eras sacerdote, ¿de verdad? No os olvido, ¿sabéis? Yo llegué a creer que tú eras sacerdote, ¿de verdad? Bueno, he tenido una cantidad... Bueno, sacerdote, franciscano...
Todo. Prior y mayor. Tú, sí, hombre. Y menor. ¿Y por qué? Tú das el aspecto ese, porque quizás porque en tu vida privada, como tú eres tan serio. Yo soy un hombre serio. Tú nos relajas, tú no. Yo solo me dedico. Yo, nada más que eso, no, no. Claro. No, soy un hombre que siempre. Te proyectas. Pensando en el prójimo. Te proyectas. Las prójimas son mejor, ¿verdad? Pero siempre son los prójimos. Quizás esto no tiene nombre, tiene mucha culpa de eso. También. Porque, hijo mío. Tú. Tranquilo. Eso tuvo mucho que ver. Pero Ricardo, antes de los 70, ya en los 60, hacía. Joaquín Pillo, Joaquín. La criada malcriada, cuando teníamos el programa aquel, con Agreló, Tommy Muñiz, y decíamos, porque decía Agreló, dice, tengo el llame por el piso. El hermano se este Joaquín Pillo. Y de 10 me llevo 3, cuando nadie le veía eso. Claro, es que yo creo que Agreló tiene mucha culpa de todas las. Los nombres y las cosas que se quedaron en la gente. Es que lo que dice, porque frase quedaba. Que decía Agreló, o que quedaba. Dice todavía, porque Agreló todavía da cantazo. No, yo digo que la nueva generación, perdona que es tu turno, no. La nueva generación de ahora es una imitación de Agreló, o sea, aprendieron mucho de Miguel Agreló, mucho. Y tienen la ventaja de que todavía lo tenemos con vida, que eso es importante. Afortunadamente. Ricardo, tú has sido en un momento dado la persona más importante de una casa disquera española en Puerto Rico. Yo recuerdo que aquí se dio a conocer a Charitín Goico. Por Alhambra. Aquí Nidia Caro grabó, Nidia Caro. Julio Iglesias se dio a conocer. Y todo eso era Ricardo Fábrega quien estaba detrás. Verdaderamente. También a ¿cómo se llama? Aquel grupo que había que se llamaba de Fran Ferrer. También a Fran Ferrer. Claro. También Nidia Caro, Charitín, Sara Montiel, Lola Flores. Sí, yo no entré en Sara y Lola porque son gente mayorita y uno comparte esas edades. Yo lo seguía, yo era muy niño. Muy niño, claro. Pobrecito, gente que he querido mucho. Muy buena, gente muy buena. Muy buena. O sea, porque también lo que representaba. Y que amaban mucho a Puerto Rico, cada vez que venía a Puerto Rico se deshacían. Esa Lola era una cosa seria. ¿Cómo llegas a Alhambra? Alhambra Record era la Casa Columbia Española y yo fui niño también y jovencito. No me digas, no te lo puedo creer. Tuve 18 y 19 años y entonces fui a ser soldado. Cuando fui a ser soldado, para que no me mandaran a África ni a ningún sitio de estos lejos, pues elegí un cuerpo, fue aviación. Y allí conocí a una cantidad de amigos y de gente que luego nos ha servido para seguir la amistad. Y entonces este señor era un compañero mío, pues era el director general de la casa de discos Columbia. Entonces quisieron poner aquí una sucursal y entonces pusieron Alhambra Records porque no se podía poner Columbia por la Columbia Americana. Y entonces pues me nombraron a mí que me ocupara de esto. Y en mi casita con unos discos que me mandaban y en mi carrito los iba vendiendo. Luego ya nos fuimos haciendo grandes y luego ya pues teníamos la fábrica en Miami. Total, entonces pues... Hicimos para el mercado, abrimos un mercado bueno y yo lo primero que hice fue meter a mi gente que yo conocía aquí que sabía que merecía la pena ponerlo. Bueno, pues el nombre de esa gente, porque a veces pecamos de olvidadizos y la memoria es breve. El nombre de esa gente, te doy las gracias porque sí, aunque algunos no tienen tiempo para recordar, yo sí, como espectador recuerdo a todos los que has ayudado. Pero tú eras muy niño, pero siempre tuvo una clase niño prodigio. Alhambra tuvo una clase muy buena para las canciones y los actores que seleccionaba y la música era muy linda, siempre todos los discos, tanto en los de Charitín, sí, eran baladas y era de muy buena música. Afortunadamente. De ahí pasaste, hiciste cine en Puerto Rico, has tenido una carrera también exitosa, unos hijos maravillosos cantantes. No, también. Pero se hizo con este, ¿cómo se llama? El López Neri. Claro. Todavía no me ha pagado, pero ¿qué es eso? Pero es amigo mío, ya hecho bien y no me he pagado. No, y te vimos en lo que trabajamos, ¿te acuerdas? También, sacerdote también. También. Que llegabas buscando las viandas. Sí. A Arocho y Clemente, y tipo, claro. También más bien. De verdad, Ricardo, que va a ser una experiencia grata tenerte con nosotros. Yo sé que ustedes son muy duchos en la materia de lo que les va a tocar. El juego va a estar buenísimo. Ojalá. Le doy la bienvenida y les doy las gracias por ser bella mujer con clase. Y qué clase de artista. Qué clase de artista. Qué clase de mujer. Regresamos en breve en Juego de Estrellas, la forma más divertida de aprender.
Vamos para adelante, vamos a darle. Son atrevidos y no tienen miedo a prender el fogón en la competencia culinaria del país. Yo vine a ponerte un poquito más de presión. Chef boricua aficionado. El tiempo está corriendo, ¿ok? Ok. Está, pero tú viste rica, lo estaba como, vaya. Bueno, llegamos a nuestro primer juego. Michael Jackson. Juego, bueno, un poco menos blanco, porque Michael está más blanco que Ricardo. Pero antes del juego de la música, vamos a saber quiénes son los participantes de sus casas. Okay. No. Porque ustedes son los madrinos y padrinas. Digo, los padrinos y madrinas. Lo mismo, hijo, te entiendo. De, perfectamente. Te voy a decir enseguida. Mira, mira qué arte tiene para mí. De Rafael Echevarría, que es de Adjuntas. Se fue lejos, Rafael, de Adjuntas. Ricardo Fábregas estará representándote. Muy bien. Por aquí escogemos. Por acá tenemos a J. Enrique de Bayamón, Puerto Rico. J. Enrique, Bayamón, Puerto Rico, juega con... Ese es mío. Carmín Vega. Okay. Y ustedes saben que el que resulte ganador de este evento de hoy, esta noche... Uh-huh. Te gana el reloj, juego de estrella que está aquí. Déjame ponerlo derecho para que nuestro público precioso. Vea. Aquí. Qué bello es. Mírenlo ahí, mira cómo brilla. Te queda muy bien. Gracias, a la vista de la orden. Bueno, vamos de inmediato a saber el grupo de... Salió blanco, así que el grupo de Carmín, el número 10. ¿Quién dice el número 10? Venga, el número 10, míralo allá. ¿Otra? ¿El 10? El 10, el 10. Ay, hay pelea ahí. Hay dos 10. No sé. El número 10, ahí viene. Y el número 16, ¿quién digo yo? Ven, 16, 10 y 16. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, el grupo de Ricardo. Vamos a ver lo mío. El número 1, ¿quién es el número 1? Venga para acá. Ah, el número 1 es el que tenía en la mano. Y el número 5. Por aquí los participantes para que estén cerca a su madrina. Bueno. Y los participantes cerca del padrino. Este botón que está aquí es el que les da el derecho a la participación, así que acérquense para que estén junto al botón. Este es el botón que en cuanto ustedes sepan quién canta o qué es lo que cantan o de quién es que cantan, ustedes aprietan el botón. Son unas canciones que tienen que escuchar para que empiece el juego de estrellas. Música, maestro. Los padrinos le pueden ayudar, pero no soplen. Mirándote a los ojos, juraría. El que sepa, aprieta el botón. Ajá, aquí apretaron el botón. ¿Quién canta? Rafael. Rafael está cantando. ¡Ole! Rafael. Rafael, tu paisano. Te lo dije. Tú recíbeme bien los mensajes. Sí, sí. Sí, pero tú tienes que jugar con tu equipo, no con claro, el de ella. No, ah, pero okay. Se lo digo a ella. El paisano del, paisano del. ¿Cómo se llama la canción? Ámame. No, no es Ámame, pasó allá. ¿Cómo se llama la canción acá? ¿La saben? La canción que cantaba Rafael. ¿Y cómo es él? ¿Es acá? Es allá. ¿Y cómo es él? ¿Tiene que apretarme el botón? ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Es el que se llama, es el título correcto de la canción. ¿Quién es el compositor de ese número? Ustedes están en turno. ¿Quién es el compositor? ¿Lo saben? ¿Cómo se llama el compositor? El hombre, como si se hubiera subido a un árbol, a un pegado. Sí, hombre. Se subió a un árbol. No lo saben acá. Era un peral. Venimos acá, digan. José Luis Peral. José Luis Peral es el compositor de cómo es el peral. Muy bien, segundo número musical, Juego de Estrellas. Vamos a ver. Tienen que oír. Nos han cantado todos. Acá, ok. Dígate, ¿quién canta? Glenn Monroy. Está cantando. ¿Cómo se llama la canción? Recíbeme. Recíbeme. Oye, pero le han salido duro a estos muchachos. ¿Y quién es el compositor? Ilan Chester. Oye. Carmín, debes sentirte orgullosa. ¿No se lo está diciendo Carmín? ¡Ay, me mareé! Le da. No, que me va a dar. Le da ese marido. Juego de estrellas. Óiganlo. Me...
Óiganlo cuando cante. Escucha. Y el dedo cerca para cuando. No soy yo. Ajá. Aquí dice el grupo, dígate. José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez está cantando. Muy bien, también ustedes allá. ¿Cómo se llama la canción? ¿Cuál es el título de la canción? Este, culpable soy yo. No. No, voy allá. ¿Cómo se llama la canción? Sueño de hada. ¿Perdón? Sueño de hada. No, no es sueño de hada. Dueño de hada. Acá. Espérate. Yo soy yo, lo dije. Acá, preto, di. Soy yo. No, no. No es el de allá. Sueño de nada. Sueño de nada, sí. Y el compositor de esa canción, usted está en el turno, el compositor de la canción, ¿lo saben? O los compositores. Puede ser. Es dueño de nada, sí. Él dijo dueño. Dueño, dueño de nada. ¿Y el compositor? ¿Lo saben allá? Don Manuel, ¿cómo está usted, don Manuel? Mucho gusto saludarlo, don Manuel. No lo saben allá. Voy acá. Manuel Alejandro y Ana Magdalena. Ándate, exactamente. Manuel Alejandro y Ana Magdalena. Bueno, y vamos al último número musical de este juego de estrellas. Venga, 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 venga. Así. Ni para allá voy a mirar. Oigan bien. La calle es una selva. Esto es la bóvola. Héctor Lavoe. Ese mismo. Ese mismo, Héctor Lavoe. ¿Han dicho? No. Le han dado pues, ¿no han dicho cómo se llama todavía? Pero no, no han dicho, no han dicho. El turno es de ustedes. Héctor Lavoe. ¿El nombre de la canción? Manito Mazoño, algo así. ¿Cómo es? ¿Qué es eso, Mazoño? Manito Alemania. Manito Alemania, eso es, sí. Mazoño. Y el compositor es... Don Tite Curé Alonso. Lo que significa que para este juego de estrellas el grupo de Ricardo Fabregues obtiene dando como 3 puntos. Apláudanse ahí, que son ustedes. Se me fueron. Y el grupo de Carmín Vega obtiene tanto como 18 puntos. Ricardo, esto... A un hombre de la música. Para un hombre como yo, verdaderamente es un... Como dice Jessica Cristina, te felicito. No se mueva porque no vale o los de adelante si los de atrás corren bien. Lo que significa que en el próximo evento les llega la oportunidad a los de Ricardo de decir, vamos para allá, ¿ok? No se vayan, que regresamos enseguida con el juego. ¿Qué significa el juego de estrellas? La forma más divertida de aprender. Bienvenidos a esta nueva edición de Noti6. El planificador del día indica que quizás la temperatura alcance 89 grados. Noti6, lunes a viernes a las 10:30 de la mañana por WIPR. Somos Puerto Rico. Dieron la salida y se fueron a la lucha. Nuestra emisora radial 940M es... Bueno, y en este juego los artistas dibujarán y los participantes tendrán que adivinar qué significa el dibujo. Veamos quiénes van a jugar con ustedes, así que de inmediato voy por acá y el grupo del grupo de Carmín, que son los blancos, el número 11. ¿Quién dijo? Ahí está. Ustedes tienen que aplaudir, ¿sabes? Porque parece que ni que estuvieran perdiendo y están ganando. El número 4. Y del grupo de Ricardo Fábregas, el número 10. ¿Quién dijo el número 10? Y el número 16. 16, míralo ahí. Bueno, ya ustedes saben que cuando les toque adivinar, tienen que decirme al micrófono lo que ustedes piensan que es el dibujo de su madrina. Y no se puede decir, ¿verdad? Nada. Nada. Habla de los pintores. Sí, ya ustedes verán que eso va a pasar en este segmento. Así que pase por aquí usted, por favor. Porque usted tiene en sus manos ahora el futuro de su madrina. Tiene que tirar el dado y el color que caiga, pues escogeremos la categoría. Pero si cae rojo, su madrina va a sufrir. Así que mucha suerte. ¡Ah!
Rojo, madrina, venga por acá. Esto fue entrando. ¡Pobre madrina! Esto fue entrando, madrina, tienes que decir. Ella que no dibuja ni una estrellita porque ni las patitas salen. Pues te salvaste. Ay, ¿por qué? Porque no tienes que dibujar ahora. No. Pero tienes que decir este trabalenguas en 6 segundos. Ay, y no si puedo. Lo dice, acumula la puntuación. ¿De verdad? Sí, así es que. ¿En cuántos segundos? En 6, yo te lo voy a contar aquí ahora mismo, comenzando. ¡Ya! Le echa la leche al café para hacer café con leche. Para hacer leche con café, ¿qué hace falta que le eche? 5 segundos. Muy bien. Muy bien. Vamos. Ahora vengo. Usted venga por acá porque esto no ha terminado aquí. Usted ahora tiene sus manos nuevamente. Dele ahí a ver si su madrina dibuja. Azul. Muy bien. Su madrina le toca. Me siento, madrina. Le toca la categoría de animales. Animales. Mira, aquí usted tiene esto. Ajá. Y el animal que tiene que dibujar es ese. No, pues. Espérate, tienes un minuto. Ajá. No puedes decir nada. Tienes un minuto comenzando ya. Ay, Cristo. Vaya. Y ustedes, ojo, a ver qué está dibujando su madrina. Qué bonito está quedando. No sé lo que está quedando. Al micrófono. Lagartijo. Le tengo pánico. Pero ese lagartijo está tremendo. Sí. Eso parece un cocodrolo. Lo que es una iguana. Bueno, pues ahora te toca el segundo dibujo. Ah, otro más. ¿Qué es este? ¡Ah! Tiene. Es ese. Silencio, no puede hablar. Buzo. Tiene un minuto comenzando ya. ¿Pasa? No, déjala aquí mismo. Madrina, pero que se vea, ¿sabes? Ay, Dios mío, espérate. Mira las manos como le tiemblan. Un tiburón. No. Un tiburón. No puedes hablar, madrina. Sigue, sigue hasta que te adivinen. Esto no es mímica, este tiburón. Ay, Dios mío. Es que no me va a salir. Hazle la cola aquí, hazle la cola aquí. 18 segundos quedan, 17, 16. ¡No! ¡Mira! No puede hablar. Tres, dos, uno. Pero si está clarito. Mírenlo, tiene las 4 patitas. Tiene una colita, las orejitas. ¿Qué, y qué es eso? El pico. Es un perro chihuahua. ¡Ay, un chihuahua con 2 patas! Bueno, mientras yo voy a las categorías, usted dedícame el los dibujos. Voy para acá. Venga usted por aquí para que usted tenga en sus manos ahora vaya. El futuro de su padrino. El color que tú quieras. Bien. Verde. Ah, no, verde es este. Es verde. Ven para acá, Ricardo. Voy yo ahí. La categoría de personas. Eso es lo mío. O sea, seres humanos. Sí. Pues mira, ¿tienes que dibujar? Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. Él lo hice con esta propiedad y que fuera Dalí. Ah, eso es una cosa feliz. Uh-huh. Pues mira, aquí tienes. Mucha ¿cuánto suerte. Tengo? Un minuto. ¿Media hora? No. Media hora. Un minuto comenzando ya. Ya. No. No, señor. Sí, señor. Ese. No, acá, ellos son los que tienen. Un payaso. Que... Un payaso, ese sí, 38. ¿Algo más? Déjame ver ese payaso. Ay, está María, qué muy bien. Bien, bueno, hombre. Tú te fuiste grande, pero de verdad que el que dijo muñeco de nieve se parecía. Sí, se parece más. El próximo que tienes que dibujar es. Vamos a ver. Pues esto sí que está. Esto está. Esto está muy mal. Un minuto borrando ese número. Deja que me borren el número. Sí. Y ahora tienes un minuto. Muchachos. Comenzando ya. No, no puedes decir nada aquí. Ya, ya. Bueno. Esto no puede ser. No, no, personas, no, personas. Esta es la mano. Ya está. No, ellos.
yo sé lo que tiene que decir. Lo ha dicho, lo ha dicho. Cartero. Al regreso, dígalo con mímicas, aquí en Juego de Estrellas, la forma más divertida de aprender. Bien, bien. Los aspirantes y sus plataformas políticas. La entrevista y el análisis desde diferentes perspectivas. La licenciada Anabel Torres Colbert, el empresario Juan Mateo Sidre, el chef Iván Clemente y la licenciada Melanie Rivera. Puerto Rico Elige 2024, domingos a las 7 de la noche. Bueno, de vuelta a Juego de Estrellas y de inmediato a seleccionar los participantes de Dígalo con Mímicas, que serán sus nuevos ejados. Del grupo de Carmín, el número 2. Número 2, míralo ahí. Y cerquitita, el número 3. El número 3, ahí está. Adiós, perdón, estoy cogiendo las blancas. Del grupo de acá, número 8. ¿Quién dijo número 8? Ahí está ella. Y el número 3. El número 3 de este grupo. Vaya, dos damas para mí. Muy bien. Bueno, y una vez integrados los dos grupos, sí, de inmediato está. Viene la joven Carmín Vega. Ay, gracias por lo de joven. Dije joven. Y tú me dices, ¿quién viene ahora? ¿Dónde está? Se fue. Carmín, esta es la ruleta de las oportunidades. Sí, esta es la ruleta del sufrimiento. Tienes que darle vuelta para escoger. Gracias a Dios que me puse mis cremas antes de venir porque voy a salir arrugada. La categoría para tus primeras mímicas. Ay, que me coja a confesar. Eso es darle vuelta a la ruleta. Ay, bendito, Carmín Vega. ¡Qué débil te has puesto, hija! Vaya. ¡Canciones, Carmín! Canciones, porque como ya no me dejan cantar, pues vamos a la canción. Pues tú sabes que tienes que decir en mímica tres canciones, pero cada una, para cada una tienes 30 segundos. ¡Ándale! La primera es esta, ¿ok? Tienes 30 segundos, sí. Comenzando ya. Mujer. No. ¿No puedes hablar? Yo. Es así. ¿Cómo dijiste? Mío. En el micrófono. En el micrófono, para que la gente sepa que verdad lo dijeron. Mío, la que canta Yailin Cintrón o Paulina Rubio. Cualquiera de esas. Aplauso, que su grupo. La próxima canción, tienes 30 segundos para decir en mímica este título. Son títulos de canciones, recuerden. Ajá. ¿Miraste? Ay, sí, ese es difícil. Ya. ¿No puedes hablar? Negro. No. Al micrófono. Ojos negros. Ojos negros, la que canta Ricardo Montaner. La próxima y última canción de esta categoría es esta. Se la sabe. Tienes 30 segundos comenzando ya. El rey de corazones. ¿Cómo? Rey de corazones. Rey de corazones. Oye, están bien. Están muy bien. Pero dale vuelta nuevamente para que cojas tu categoría. ¡Otra más! ¡Oh, dolor! Hay que echarle aceitito. Otra vez canciones, Carmín. ¿Tienes algún arreglo especial con para esa? Para que me dejen cantar, es que es una voz que pide ayuda. Bueno, tienes tres nuevas oportunidades.
30 segundos comenzando ya. Título de canciones. Puedes hablar. 6, 5. ¡Ay, era la gallera! Ay, de Juan Luis Guerri, ¿por qué no hiciste con un gallo? Bueno, vamos. Tienes 30 segundos para la segunda comenzando. Comenzando ya. Este grupo es el que juega. Perdemos. Al micrófono. Verde Luz. Verde Luz, la danza de Antonio Camambale. Y la última canción. Sí, es que la funeraria del pueblo no los está auspiciando. No puedo. Vamos. Ahora, ¿ok? 30 segundos comenzando ya. Canción, título de canción. Cuatro, tres. Nada. La escuela. La escuela. Bueno, Carmín, toma asiento, Ricardo. A la orden. La ruleta es toda tuya, así es que dale vuelta. La sale, como decía Johanna. Por aquí. Ah, por aquí. Refranes. Esa es buena. Sí, buena. El primer refrán, son tres refranes, recuerden. Ah. Este es el primero. Uh-huh. Está bien. Tienes 30 segundos comenzando ya. Sin sonido, todo mímica. Cuando el río suena, agua trae. Porque agua trae. Qué bien lo he dicho y no me arrepiento. Por el próximo. Ah, sí. ¿Te aplica? Aplico. Sí, me aplico. Fijaron mucho en mi derecho, bien bonito. De 30 segundos comenzando ya. Sin sonido, sin sonido. El hombre es como el oso, que mientras más feo, más hermoso. Dice que le aplica. Me hacía como yo. 30 segundos comenzando ya. No pueden hablar. Haz bien sin mirar a quién. Bueno, Ricardo, tienes una oportunidad adicional. Dale la ruleta. No te preocupes que ahora lo vamos a sacar todo. El oso.
Ay, no te caes sorpresa, oye, qué pena. Canciones lo tuyo, Ricardo. Otra vez. Otra vez. Así es. Vamos a ver. Voy por aquí. Las canciones. Canciones. Tienes tres canciones. La primera es. ¿Sabes, verdad? Sí. Tienes 30 segundos comenzando ya. Título de canción. Es así. Perdóname, de Camilo Sesto. Ah, sí. 30 segundos comenzando ya. Esa misma, Toco Madera. La canta Rafael. Y la tercera y última canción es esta. Mucha suerte, Juego de Estrellas, comenzando ya. La pena. ¡Piel Canela! ¡Wow! Vamos a ver cómo está esto. El grupo de Ricardo Fábregas obtiene tanto como 24 puntos. ¡Apláudanse ahí! El grupo, no obstante, el grupo de Carmín Vega obtiene la victoria con 36 puntos. ¡Hemos podido! Para todos los participantes del grupo de Ricardo, reciben los jueguitos del Juego de Estrellas, que son los imanes. Ustedes, todos ustedes. ¡Bravo! El grupo de Carmín Vega se lleva la placa del Juego de Estrellas como recuerdo de su visita a nuestro programa. A Carmín y a Ricardo le damos las más expresivas gracias, por supuesto, a las muchachas que participaron en el grupo. Les tenemos regalos de manicurísima para que pasen por allá, porque en el siglo XXI todo su cuerpo es importante. Y Carmín y su ahijado Enrique. Bueno, apellido Enrique, de Bayamón, recibirá a vuelta de correo su regalo. Así es que muchísimas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Gracias a ti por invitarnos. Juego. Es un placer, como siempre, tener artistas dignos de la pantalla, artistas que merecen estar en televisión continuamente porque su trayectoria habla por sí solos. Han llevado a nuestro pueblo alegría, han llevado a nuestro pueblo deseos de sentir, que es importante porque a través de sus actuaciones han dejado reflejado que vale la pena disfrutar de sus actuaciones. Gracias, Carmen. Gracias, Ricardo. Que Dios me los bendiga. Hoy siempre ustedes recuerden que de Polo Norte a Polo Sur, a través de Internet, Juego de Estrellas es aquí y en todo el mundo la forma más divertida de aprender. Hasta la próxima semana.
Edgardo Huertas.